No veo soldados por aquí. Solo piratas. Parece que toda la isla les pertenece. ¡Es piedad! De verdad, suplicas piedad. ¡Ah! Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos y los mandaré a Ática como siervos del sistema con el que se enriquecían. Venga, llevaos a esta escoria. ¿Los piratas no erais esclavistas? ¿Quién eres? Me llamo Cassandra. Bien, Cassandra. También nos toman a todos por asesinos. Dime, ¿por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido que vendes información. Sí, entre otras cosas. Busco a alguien. Colarte en mi ciudad es una forma bastante curiosa de presentarte. Tenía que hablar contigo directamente. Y dudo que tus piratas me dejaran venir y llamar a tu puerta. Bien, habla. Busco a una mujer. Se fue de Esparta cuando yo era pequeña. Necesitaré más información, Cassandra. Las marcas que tiene en el brazo forman la constelación del águila. Bien, eso ya me resulta más útil. ¿Y quién es esa mujer exactamente? Es mi madre. No la he visto desde que era pequeña. Entonces, ¿estás buscando a tu familia? Sí, algo parecido. En ese caso, no es una misión fácil. Aspasia es quien me envía a buscarte. ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda. Sí, pero esa información tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Te lo podrás permitir, seguro. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender y gente a la que proteger. No me interesa la guerra, pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí. Toma, aquí están tus dracmas. No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Tu Mirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. Partiré pronto. Zeos es tu hogar. Pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación. Su vocación la llamaba.
¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo. ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra. Una buena pirata echada a perder. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Zeos está muy lejos de Esparta. ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Cuesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo. Gracias. Oye... El hogar no es un lugar, es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Preocupada. Estoy intentando robar un gran tesoro para que Senia celebre su victoria sobre Zeos, pero han robado las indicaciones. Supongo que quieres que alguien las recupere. Sí, pero la robó el líder de Coresia, a quien Senia desterró de la ciudad. Han firmado una nueva tregua entre ellos y los piratas no quieren meterse. Por suerte, yo no soy pirata. ¿Entonces vas a ayudarme? Si lo haces, te compensaré adecuadamente. Sí, podría ir a por esas indicaciones. Por fin me bendice Poseidón, con buena suerte. ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado de la isla. Encontrarás la tablilla en la casa del líder. En cuanto te hagas con ella, ve al pueblo de Peesa, que está cerca de allí, y entrégasela a mi socio. ¿Dices que la casa del líder está cerca de Peesa? Sí, está al sur del pueblo. ¿Dónde está Peesa? Está en la costa este de la isla de Zeos. Tranquila, te traeré lo que quieres. Senia estará contentísima. Te estaré esperando. Si hay un mapa, ha de estar ahí.
¡Cállate ya! No vamos a tardar mucho más. Esto es muy aburrido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Yo solo estaba por la zona. ¿Qué le ha pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos. Tuvo que irse corriendo y por eso he venido yo. Ya veo. ¿Tienes la tablilla? Antes de entregarte nada, quiero mis dracmas. Por supuesto. Desde luego, pensamos exactamente igual. Gracias. Toma la tablilla. Espléndido. Por fin podremos ponernos manos a la obra. A ver qué tenemos aquí. Qué interesante. El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas. Submarinas. ¿No sabes nadar? Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Pero no me gustan los tiburones. Así que eres cobarde, no debilucha. No me hace falta nadar si una mercenaria de confianza lo hace por mí. Puede que me interese ir de aventuras. Te prometo que esta será inolvidable. Sino que Poseidón me ensarte con su tridente y me arrastre a las profundidades. Vale, supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro. Sabía que no te ibas a poder resistir. Por fin me bendice Poseidón con buena suerte. ¿A dónde he de ir? Ten, toma esta llave y ve al extremo meridional de Zeos. Allí encontrarás la entrada de las ruinas. Está pegajosa. ¿Es sangre? Dioses, no. Será una granada que me comí antes. Corre, no hay tiempo que perder. ¿Qué es exactamente el tesoro? Se dice que está en las ruinas antiguas de Cunastros, así que el tesoro será un artefacto de antes de que colonizaran la isla. ¿Qué habrá ahí abajo? El tesoro lo protege un grupo de tiburones. Lo encontrarás en un cofre en el... corazón de la isla. Bueno, si hubiera sido un trabajo fácil, lo habrías hecho tú. ¿Cómo sabré si estoy buscando en el lugar correcto? Ve al sur del jardín perdido de Bakílides. Aunque las ruinas están bajo el agua, las verás junto a la costa. Te traeré lo que quieres.
piscis. Mira todo lo que quieras. ¡Que tengas un buen día! Te merecías un final mejor. ¿Qué necesitas? ¿Es mal momento? Siempre es mal momento. Hay demasiado trabajo y poca gente para hacerlo. Pero parece que soy el único a quien le importa. Espera, ¿te manda Senia? Me dijo que me darías trabajo. Loado sea Poseidón. Por fin llega alguien competente. Hay barcos que se internan en nuestro territorio. Senia quiere mandarles un recado y asegurarse de que entienden quién controla esta parte del Egeo. Hundiré los barcos por vosotros. ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos de Esparta, otros de Atenas y otros más de los bandidos. Esos son muchos hundimientos. Asegúrate de izar los colores de Senia cuando los hundas. Te pagaré bien si te aseguras de que entienden el recadito. Las velas están rotas y tres remos en el nivel superior. Dos... El mástil agrietado. Ah, Zeus, dame un respiro. ¡Arrancamos! ¡Vamos! No quiero que me vean aquí. ¡Ah!
Es mejor que no me vean. Ah!
Tengo que esconderme. Ah!
He visto tu mensaje en el tablón. ¿Qué ocurre? Un mercader nos ha estado engañando y paga menos por carne y pieles de buena calidad. ¿Por qué no avisas a otros cazadores si le dais su merecido? Nos encantaría, pero últimamente no sale de su barco y no lo alcanzamos con flechas o lanzas. Solo se acerca a la orilla para cerrar más tratos engañosos. Yo destruyo el barco mercante y tus problemas desaparecen. Así es. Ese es el plan. Me apunto. Gracias, Mistios. No podría hacer esto sin ti. Hemos terminado.
¡Arme tu cabeza!